La Universidad Laboral de Tarragona, que lleva el nombre de Francisco Franco, ha inaugurado sus tareas. Este será el aspecto que, con arreglo al modelo, ofrecerá el gran centro pedagógico cuando esté concluido. Hasta el momento presente se ha construido en la universidad residencias, comedores y clases, edificio de exposiciones y las naves de los talleres y los dormitorios. La inauguración oficial fue presidida por el cardenal doctor Arriba y Castro, el director general de previsión señor Coca de la Piñera, el director general de enseñanza laboral don Guillermo de Reina y otras autoridades. Se efectúa la ceremonia de izar banderas. Los directivos y los profesores prestan juramento y a continuación se efectúa la promesa colectiva de los alumnos. Hicieron uso de la palabra el rector don Francisco de Aguilar Paz y el gobernador civil y presidente del patronato señor González Samas, que agradecieron la colaboración y la ayuda prestada por el ministro del Trabajo y el jefe del Estado en la realización de esta gran obra. En el recorrido del edificio, los asistentes al acto inaugural pudieron apreciar las modernas instalaciones de que está dotado este centro, de inteligente sentido funcional, en las orillas del Mediterráneo. Aunque el nuevo centro inicia sus actividades con 650 alumnos, tiene previsto un contingente de 4.000.